Son las 4:30 de la madrugada, estamos en el barrio Los Eucaliptus, en San Francisco Solano. Este es uno de los primeros servicios del colectivo que va a llevar a estos pasajeros que están esperando desde muy temprano hacia sus trabajos. Un lugar que se lo conoce en la zona sur de conurbano bonaerense como la triple frontera, porque aquí estamos parados sobre el territorio de Quilmes, pero a 2 cuadras está el municipio de Florencio Varela y otras 3 cuadras hacia mi izquierda, el de Almirante Brown. Por eso, ante la cantidad de robos que sufrieron los vecinos en las últimas semanas, han decidido organizarse en patrullas. ¿Qué es lo que están haciendo? Y nosotros estamos cuidando a los vecinos en el horario de la madrugada, es cuando andan los motochorros cazando a los vecinos, a los trabajadores, como si fuesen animales. ¿No le da miedo? No. Lo hago por mis hijos. Por mis hijos y también por el barrio, porque me crié acá y, bueno, conozco el lugar y sé lo que es. ¿Son todos vecinos del barrio? Todos vecinos del barrio, sí. ¿Podemos acompañar en el patrullaje? Sí, no hay problema. ¿Y los vecinos, una vez que conocieron sobre la existencia de ustedes, empezaron a comunicarse para que los acompañen a la parada del colectivo? ¿Qué hacen? Sí, o sea, tenemos un grupo de WhatsApp. Algunos vecinos nos piden ayuda, o sea, para que lo vayamos a buscar gente con chicos, para que lo vayamos a buscar a la casa, para acompañar hasta la parada del colectivo. Nosotros lo que hacemos, tratamos de dividirnos, uno en cada esquina, nos ven de lejos y doblan. Si no, llamamos al móvil. Y han venido el patrullero y han agarrado a un muchacho en moto, de cual le secuestraron un puñal y un cuchillo de cocina. Esta parada en particular fue muy conocida en las últimas horas porque fue aquí donde se registró uno de los ataques de los motochorros. ¿Sabe qué es lo que están haciendo estas personas? Sí, cuidándonos, porque es muy difícil las cosas, andamos todos con miedo. ¿Qué te parece lo que están haciendo? Me parece perfecto y se agradece la verdad la mano que nos dan a todos, porque el barrio está muy inseguro últimamente. ¿Por qué dicen que esta zona en particular del barrio es la más picante? Y acá tenemos el arroyo Las Piedras, en el cual tiene varios puentes. Bueno, y ahí entran las motos, que les es más fácil entrar y salir de otros barrios, entran y salen a robar. Y acá es donde todos los trabajadores, la mayoría, laburan a la madrugada. ¿Para dónde van? Vamos a dejarlo a él en la casa del abuelo para que después vaya al colegio y yo me voy a trabajar. ¿Qué le parece la compañía de estos vecinos? Y bien, porque no se puede salir solo a esta hora. Desde que comenzaron a patrullar el barrio, ¿las motos sospechosas dejaron de pasar? Sí, totalmente. ¿No te da miedo que te lastime un delincuente ese? Sí, el miedo lo tenemos. Más que nada de que nos tiroteen. Ese es nuestro peor miedo. Acaba de detenerse uno de los colectivos con el chofer. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Qué te parece lo que están haciendo los vecinos patrullando el barrio? Lo veo perfecto, ¿viste? O sea, acá es un desastre. Porque la policía no aparece, loco. Buenos días, señor. ¿Todos los días a esta hora sale de su casa? A esta hora sí. Salimos a llevar a mi hija al trabajo porque, bueno, el barrio está complicado. De alguna manera la ayudamos con eso. ¿Qué le parece lo que están haciendo los vecinos que se han organizado en patrulla? Me parece muy bien. Es una medida que alguien tiene que tomar.